Sin duda, los sucesos paranormales se han vuelto un poco más fáciles de captar, ya sea a propósito o sin ninguna razón aparente. Gracias a que la tecnología avanza con pasos agigantados día con día, esta nos facilita la posibilidad de tener una cámara que documente lo que nosotros queramos. Otro factor importante es el lugar que nos rodea, ya que se dice que los espacios, muros y edificios recolectan energías que transmitimos en nuestro día a día. La Ciudad de México, teniendo un aproximado de 21.581.000 habitantes, los cuales dejan un poco de su ser en cada lugar en el que pasan. ¿Y por qué te estoy hablando esto? Te estarás preguntando, ya que este es un canal enfocado al motociclismo y no a lo paranormal. Pues resulta que recibí el mensaje de un suscriptor donde me indicaba la presencia de un suceso extraño en mi último video. El video se titula Observaciones diarias número 19. Metí la moto a un tianguis. Y tú dirás, ¿qué tiene de raro ese video? Solo es una recopilación de cosas que te pasen en tu vida cotidiana al andar en una motocicleta. Resulta que a partir del minuto 1.45 al 1.50, así es, 5 segundos, donde se logra notar algo en el reflejo del retrovisor izquierdo de la motocicleta. Así que, acompáñame a verlo. Ah, chinga, eso sí que está raro, ¿no? Nunca me había tocado eso. Como lo pudieron haber notado, se ve una figura humanoide enfrente del árbol, como si tuviera una capucha. Pero también hay que ponernos objetivos. Esto fue captado con la cámara GoPro que tengo en el casco, pero no fue captada directamente por la cámara. Estamos viendo el reflejo del espejo de la motocicleta. Por ende, todo el video se distorsiona y no nos muestra de manera clara qué es. Poniéndonos más objetivos, este puede ser un árbol que tiene un gran hueco y que a lo lejos asemeja a una gran persona. Y también recordemos que es el reflejo del espejo, no fue captado directamente con la cámara. Así que esto, al momento de que la moto está en movimiento, crea un efecto óptico que hace parecer que algo está saliendo del árbol y que voltea. De todos modos, iremos a investigarlo, pero tú dime, ¿tú qué opinas? Y bueno amigos, ya estamos cerca del lugar del suceso paranormal, si se le puede llamar así. Recuerden que este video lo estoy haciendo más que nada pues de broma, ya saben, ¿no? Vamos a desmentir, ustedes saben que yo no me dedico a eso de los videos de terror, pero creo que me está quedando muy bien, ¿eh? Así que vamos a ver, está un poquito más adelante, es ahí, pero pues, obviamente tengo que buscar un lugar donde dejar la moto, así que vamos a ver. Bueno, hemos llegado, solo hay que atravesarnos, vamos a dejar aquí la Rocketman, solo hay que ir a atravesarnos, si es que podemos, y vamos a desmentir esto de una vez por todas, chicos. Esperen, se pueden pasar, porque si no puedo pasar ahí, no sé qué voy a hacer. Pues ya estamos aquí, ¿eh? Ya estamos aquí, amigos. Entonces vamos a buscar el árbol. Ahí que en el video se ve una bola rosa. Entonces tiene que ser entre estos dos o tres que están aquí.
Obviamente, pues no vamos a captar nada ahorita. Yo creo que es ese que está ahí. Pero vamos a checar este. No, este es un árbol normal. Este no creo que sea. No. Entonces está entre este. También podría ser este. Podría ser este. Pero no. Tiene el hueco. Pero es muy pequeño. No se ve como en el video. Entonces este no creo que sea. El más probable, creo que es este. Sí, por el hoyo que tiene aquí en medio. Creo que es este. A ver, vamos a buscar. Es este, es este. Pero no estoy seguro si en realidad es este. Le digo, estoy entre este y este que está allá. Este, vean, tiene un hueco enorme. No entiendo cómo es que sigue en pie. Bueno, sí, o sea, está en medio. Está bien agarrado. Y pues ya, es un árbol normal y sencillo. Con un huecote que está ahí. Ya van las motos, un huecote. Y pues obviamente debe haber animales dentro de él, ¿no? Entonces, no sé, como que me pone a dudar un poco, ¿saben? Porque el ángulo no lo hace. O sea, el ángulo está así, o sea, de aquí. Y la moto lo captó así. Entonces se tiene que ver un efecto óptico. Pero creo que ya lo estoy dudando un poco. Tal vez sí sea veraz, no lo sé. Lo dejo a ustedes que decidan qué es lo que pasó. Digo, puede ser este árbol. Y por el reflejo del espejo y la cámara, puede que se vea una figura humanoide que se mueve. Ya vine a verlo. Es un árbol común y corriente, no tiene nada de diferente. En el video se ve más grande como este hoyo, esta como tipo cueva. Se ve más grande. Ese de allá no lo está muy muy pequeño también. Y esos también. Bueno, lo dejo al criterio de ustedes que decidan qué es lo que fue. ¿Un efecto óptico? ¿Un fantasma? No lo sé, ya me voy de aquí porque no sé si sea muy legal estar aquí parado. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Algo diferente, ya lo dejo a su criterio de ustedes. Ya saben que yo no me dedico a hacer este tipo de videos, pero creo que se me hizo una buena idea. Espero les haya gustado, les haya entretenido y pues tomen ustedes sus propias conclusiones. ¿Qué fue? Si fue en verdad un efecto óptico, ya fuimos a ver el árbol. Yo estoy la verdad un 70-30, 70% que fue un efecto óptico y un 30% de que fue una aparición paranormal. Pero ahí es donde ustedes deciden. Comenta aquí abajo qué es lo que tú piensas, si es un fantasma, si ni solo fue un efecto óptico o no sé. Pero espero les haya gustado, fue un video diferente. Ya saben, no me dedico a hacer este tipo de videos, pero creo que quedó muy bien. Y pues nada, amigos, yo soy Andy Castillo y pasen a las redes sociales, aquí se las voy a estar dejando. Pasen al Instagram, que es Andy Snake Castillo, donde ahí pues estamos subiendo muchas cosas y también algunas veces hacemos en vivo. También pásate a la página de Facebook, que es Andy Castillo 7. Ve y dale like. Y también pásate al TikTok, que también es Andy Snake Castillo. Ya estamos subiendo unos TikToks pues más, un poquito más seguido, referente a motos obviamente también tenemos. Y si quieres hacer una colaboración o que tu moto salga en un video, mándale mensaje o correo a el correo de andysnakecastillo@gmail.com. Y pues nada, amigos, creo que eso es todo. No te olvides darle like y suscribirte y picarle a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo, Andy Castillo, suba un nuevo video. Y pues nada, amigos, creo que eso sería todo. Gracias por ver este video diferente, aterrador, como por eso me puse el sombrero tipo Dross. Y pues nada, yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao.